¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra transmisión de Villa TV. Estamos en el estadio de Vista Alegre de Villa, presenciando la segunda semifinal entre los comités 7 y comité 3. Escuadras que el día de hoy visten su clásico amarillo del comité 7 y el comité 3 su clásico blanco. Es un minuto de silencio. Están pidiendo para consideración, nada más para velar porque todo vaya bien con el jugador que salió lesionado hace poco. Ya para... Listo. Inicia las escuadras. Comité 3 de color blanco y el comité 7 de amarillo. El arquero Donato con la pelota nuevamente en el arco. Dueño. Shaggy ahora, Shaggy. Está la defensa, tenemos ahí todos, tenemos todos ahí presentes en este partido. Nuevamente, ahora sí. Tenemos con la pelota del comité número 3 que salió dispuesto a atacar con todo y el arquero Donato la deja y se va al córner. Corre a favor del comité 3, casi. Sorprende a Donato, pero ahí estaba atento para poder actuar ante el peligro. El comité 3 salió decidido a llevarse estos 3 puntos. Corre a favor del 3. Tira el centro buscando el cabezazo. La reacción de la defensa del comité 7. De enredado un poco el área y el arquero Donato atento a despejar el peligro. Lanza la pelota del aire jugando en contra del comité 7 en ese momento. El partido es prácticamente un partido de semifinal. Veremos ahí qué equipo sale. Ya empezamos, ganador. Carambas. ¡Ay, toro, levántate! Acá tenemos la barra que ha venido. Está en el suelo. Muy bien. Primeros minutos y se juega en la cancha del comité 7. Nuevamente por el lado izquierdo atacando. Ahora sí, los jugadores amarillos, pero la defensa presente. La despeja con todo el capitán del 3 y se va al lateral. Tenemos estadio lleno prácticamente ahí, tanto la tribuna como la parte de acá, que sería occidente de Vista Alegre. Se aprovecha a tirar el centro, buscando a los delanteros del comité 7. Con la pelota Lalo en la mitad de la cancha. La despeja Miguel, buscando ahí al número 7. Pero reacciona rápidamente la defensa del comité 3, buscando a sus delanteros. Ahí Shaggy muy bien atento con la pelota, rechazando el peligro. Un poco desordenado esta primera parte, recién están ordenándose los jugadores, está un poco frío ya, van a entrar en calor y se va a poner bonito el partido. Esa pelota se va por el lado izquierdo donde está la mesa, nuevamente con los jugadores del comité 3. Esa pelota se va fuera de la cancha, todavía no, todavía. Ahí atento a la defensa. Nuevamente con la pelota Jaime. La da para Miguel. Buscando a su compañero. Lanza la pelota a la mitad de la cancha. Buscando toda la artillería. Esa pelota se va tranquilo. Sin mayor peligro. La pita falta a favor del comité 3. Segunda semifinal. 0-0 el partido en estos momentos. Donde tenemos de las cámaras a Innova. Saludos para todos los que lo van a ver en este video. Bien, seguimos con el partido. Miguel agota la cancha y se va lateral peligroso a favor del comité 3 por el lado derecho. Atacando, ha salido decidido el comité 3. Pelota disputada ahí. Mucha fricción de parte de los jugadores de ambos equipos. Siga, dice el árbitro que está jugando y se va por el lado izquierdo el jugador. Buscando a los compañeros, pero esa pelota se va fuera de la cancha, lateral. Hoy ya estamos con toda la gente del comité 7 aquí en medio de la barra, transmitiendo el partido. Qué escandaloso las chicas de la barra. Ahí estamos con ellos.
¿Para qué dije? Lateral a Ford, comité 3. Vamos todos por el lado derecho del comité 3. La pelota todavía está peleada en la mitad de la cancha sin mayor peligro para ninguno de los arcos todavía. Lalo buscando el orden, el equilibrio, pero todavía no llega. Ahí rechazando a Miguel, pero el árbitro indica falta a favor del comité 3. Tiro libre peligroso. Tiro libre peligroso para el comité 3. Indica falta y el jugador del comité 7 indica que no, pero ahí está la autoridad para poner el orden. Vamos a ver qué han preparado los jugadores del comité 3. De repente algo que ellos ya han conversado, han practicado. El aire está a su favor, así que si está atento el arquero Donato, puede salvarla. Tira el centro, esa pelota, y se va fuera de la cancha. Sin mayor peligro, saque de fondo para el comité 7. 0-0 el partido entre ambas escuadras. Hasta acá escuchamos ahora la barra del comité 3 también, ¿ah? ¿Eh? Se iba ahí buscando ahí el árbitro indica falta a favor del comité 7. Se iba con todo el delantero, pero hubo un empujón. Con la pelota Miguel. Buscando a Lalo, pero la recibe. Muy bien. Buscando la cabeza de Lalo, pero muy atento. La defensa del comité 3 evitando, parece que han estudiado, ambos equipos han estudiado al comité contendor para evitar que llegue al arco contrario. Muy estudiados los equipos. Ya el comité 3 no indica falta, todo limpio hasta el momento. La recupera inmediatamente el comité 7, poniendo un poco de orden. Ya llegó la pelota. Ahí se la lleva bien. Buena jugada preparada por Chagui. Uniendo jerarquía y Chagui. Larry indica falta a favor del comité 3. Nuevamente la pelota en cancha el 3. Tiro libre. Buscando la cabeza ahí y el. Se fue el sol, qué rico es transmitir sin sol, ¿eh? Realmente se siente bien, diferente. Nuevamente el equipo del comité 7 tratando de salir de su cancha por la franja izquierda. Todo está saliendo por ahí. Y Manol con la pelota en ese momento. Buscando ahí a los delanteros, pero esa pelota muy rechazada por la defensa. Ve una defensa muy ordenada en el comité 3, prácticamente evitando cualquier ataque. Está fuera de juego, indica el árbitro, se va. Saque a favor del comité 7. Estaba adelantado el jugador del comité 3. Con la pelota Jaime por el lado izquierdo. Buscando ahí la jugada de parte del centrocampista. Arturo. Seguimos 0-0 aquí en Vista Alegre de Vía. Saque lateral, indica el árbitro, ¿no? Shaggy con la pelota. Tiro libre, al final se decidió. Buscando una cabeza que llegue el peligro al arco del comité 3, pero hasta el momento no ha llegado todavía a ninguno de los arcos peligro. Chagui preparando el fusilazo, lo tira al centro, buscando la cabeza, se prepara a disparar al arco y la defensa la logra sacar inmediatamente. Y sale al contraataque el comité 3. Nuevamente muy bien marcado. Eso fue falta, indica el árbitro. Tarjeta amarilla para el número 20. Miguel, por una falta. Levanta la mano ahí. ¡Para, no!
Hubo falta de parte del comité 3, bueno, del comité 7 al comité 3. Y sacó tarjeta amarilla el número 20. Tiro libre peligroso, acercándose más el comité 3 en estos momentos. Ha salido dispuesto a llevar el triunfo en esa primera parte del partido, tratando de buscar sorprender al arquero Donato. El árbitro pita, tira el centro, el número 15, esa pelota va al arco y rozando prácticamente el travesaño. Saque de fondo a favor del comité 7, pero el árbitro ya había indicado antes un fuera de juego. Saque de fondo la pelota Shaggy. Dejando en la cabeza a los jugadores, pero la defensa muy ordenada hasta el momento del comité 3, impidiendo que llegue el peligro. Buscando la cabeza. Es... Corner a favor del comité 3. Acá estamos metidos entre la barra del comité 7, poniendo orden también acá. Tira el centro, el tira el córner. Concha, ya el arco. No, 0-0 el partido hasta el momento. Ambas escuadras se están respetando, se están cuidando. Un poco más se ve al comité 3 tratando de poner ya el primer gol. Nuevamente el número 20 a nivel. Se le fue la pelota buscando al delantero, el número 15, el 3, buscando ahí a su delantero. El árbitro indica fuera de juego. Y esa pelota se va, saque de fondo, que saca inmediatamente buscando a Arturo. Arturo por el lado izquierdo. Sigue llevando ahí todo el lateral izquierdo. Y eso es falta. Tiro libre peligroso para el comité 7. Pero el otro sí era buena finta. Eso fue falta directa, pero el árbitro indica que solamente es tiro libre. Partido empatado hasta el momento, 0-0. Se le ve ambas escuadras, se están midiendo mucho. Ese parece el abecedario, pero es otro tiempo. Ahora sí. Tiro libre a favor del comité 7. La pelota Shaggy, el encargado de los tiros libres, buscando la cabeza de su delantero, de la gente peligrosa que tiene el comité 7. Todos metidos en el arco del comité 3. Pita el árbitro, tira Shaggy, el centro se va. Choca en la barrera. Y nuevamente con la pelota. Ay, sigue, indica el árbitro. Nuevamente con la pelota del comité 3 por el lado derecho. Ahí ataca nuevamente el número 15. Se le ve muy, muy metido cerca del arco. Ahí con la pelota Imanol. Buscando ahí una guerra de esfuerzo. El árbitro indica falta. Listo, con la pelota se prepara Imanol, buscando el primer gol del comité 7. Llevando peligro al arco el comité 3, muy concentrada la defensa, tira el centro, buscando la cabeza, esa pelota al arco. Rozando el travesaño, choca el travesaño y se va el córner. Corre peligroso para el comité 7, que ha salido a buscar el primer gol. Nuevamente buscando la cabeza de los jugadores del comité 7. Esa pelota enredada y mano, indica el árbitro, chocó la mano. No, y pasó el peligro, saca de fondo a favor del comité 3.
toque. Minutos de mucho peligro que se vio en el arco del Comité 3. Pero ahora sí, se equivoca el jugador, tira el centro Lalo, tratando de sorprender al arquero, esa pelota enreda y la defensa reacciona rápida. Qué grave error del jugador, ¿eh?, del Comité 3. Nuevamente con el número 15 ahora por acá. Gary con el número 15. Así está grabando, ¿no? Ya, así es. Nuevamente seguimos con el partido. Por el lado izquierdo del partido. El Comité tira el centro con los puños. Rechaza Donato. Seguimos ahí con el número 12 buscando el cabezazo. Gary luchando la pelota y se le va. Se le fue el defensa del Comité 7. Pelota muy luchada prácticamente en la parte de acá de. Partido de mucha fricción, partido peleado. ¡Miren su raya! No, mira la pantalla. ¡Miren la pantalla! ¡Salva tú! ¡Tú! ¡Dale a salva! ¡Dale a salva! Tiro libre a favor del Comité 3. Tiro libre peligroso. Debido al aire que está en contra. Oye, fíjense bien, pues cobren bien. ¿Qué pasa? Del Comité 7. Tira nuevamente ahí al centro del área buscando la cabeza. Rechazada por la defensa y Imanol. Nuevamente Miguel con la pelota. Justo por acá, por donde están las barras, ha llegado el peligro del Comité 3 y siempre se enreda por acá la pelota. Tira el centro nuevamente, ahora sí, el jugador del Comité 7 buscando a Lalo. Se le fue la pelota, ahora sí. Por el lado derecho, los jugadores del Comité 3 buscando el orden respectivo. Llega para el número 10, la tira para su jugador por el lado derecho, buscando tirar el centro. La pelota va a llegar por el lado del córner, tratando de desequilibrar ahí un poco el número 14. Pelota luchada, esa pelota, muy enredada, pero ahí está el árbitro, indica saque a favor del Comité 7. Ay no, llámalo, dile que venga. ¿Por qué? Sacó Miguel con la pelota, la recibe Arturo. Miguel nuevamente buscando sacar de su arco e indica en la mesa final del primer tiempo, 0-0 disputado este partido. Para acá.
Que apunte con mi tesis. Corre, ya firma lo que habla. La señora, corre. Ah, ya.
está nuevamente el peligro en el arco del Comité 7. Que me para ahí cuidadosamente la defensa del Comité 7. Evitando el peligro, esa pelota enredada, sale despejada ahora sí. Esa pelota rechazada por la defensa. Alex, ahí estaba llevando el peligro. Listo, nuevamente tocando por la franja izquierda el Comité 3, llevando el peligro. El árbitro muy cerca indica, tranquilos. Saque lateral para el Comité 7. Digo, cambio en el equipo. ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién entra? ¿Sale Mario? No, entra Mario y se va. Salió Tingui y va a entrar Mario. Vamos a ver, está moviendo sus piezas el jugador. Los jugadores del Comité 7. Pelota enredada ahí por el lado del córner. Un poco de fuerza por ahí. El árbitro está muy cerca, indica falta a favor del Comité 7. Buscando sacar rápido la pelota los jugadores. Alejó la pelota. Ahora sí, Arturo con la pelota. Esa pelota se le fue. Nuevamente la recupera el Comité 7. Se la fue Imanol. Se le fue Imanol. Imanol trata de recuperarse. Llevando el peligro el Comité 3. Se pone ahí, indica falta. Tiro libre, peligroso para el Comité 3. Ay,
No puede. Tiro libre peligroso para el Comité 3. Este partido prácticamente parece que el que hace gol gana. De ahí saber un partido encerrado. Con la pelota el número 16. Ale Sun. Se prepara tirar con la zurda, buscando el centro, tira, choca la barrera. Buscando ahí en la sociedad de alguien, pero no llega. El árbitro indica que se pare con la pelota Imanol. Imanol solito contra cuatro jugadores de la defensa. Pero nuevamente con la pelota el número 13. Con la pelota Miguel, sacando al lateral, buscando a Mario. Nuevamente volvemos a al rincón peligroso, donde está toda la jugada. El árbitro indica, sigue a la pelota, siga jugando. Nuevamente la defensa ahí con la pelota el número 11, el Comité 7 tira el centro. Esa pelota por poco. Llega el peligro. La pelota rechazada por Biel. ¡Falta! Acá la barra jugando su partido aparte, ¿eh? Shai con la pelota. Se presta a tirar el centro, peligroso, tiene el aire a favor, tira el centro, tira el fusil, va al largo esa pelota y por poco esa pelota se va del córner. Pelota desviada por el arquero, casi entra. Va la pelota al córner. Corre el peligroso para el Comité 7. Ahí está, pégate. Y marcándole al número 8 porque sabe que puede. ¡Pégatelo! Eso indica falta. El partido está muy, muy peleado en ambas escuadras. Prácticamente. Los dos jugadores están muy, muy pegados, muy marcados. La defensa, el delantero. Mucha fricción, muchos empujones. El árbitro advirtiendo a los jugadores que debe primar el fútbol, no los empujones ahí. Así que vamos a ver qué tiene preparado el Comité 7 en este tiro de esquina. Tiro de esquina peligroso para el Comité 7. Puede venir el primer gol. Alista en gargantas. Tira y balón por el lado izquierdo. Se tira con la zurda. Esa pelota rebota en la defensa. Nuevamente Ignador con la pelota. Dueño de la zurda nuevamente. Solo contra el mundo y el árbitro. Muy cerca nuevamente. Indica falta a favor del Comité 7. Tiro libre peligroso para el Comité 7. Debido al aire también que está a su favor en este momento. Nuevamente llevando peligro y Manol con la zurda. Vamos a ver esta vez sí que le puede salir el tiro. Anteriormente chocó la barrera, ahora sí. Los jugadores peleaban en esa área. El árbitro concentrado y salió esta pista. El árbitro tira el centro y Manol buscando la cabeza. Va arriba la pelota. Fuera de la cancha indica. Saque de fondo el árbitro. Atento. Seguimos con el partido. Saca de fondo para el Comité 3. Partido prácticamente empatado, tanto en jugadas, tanto en faltas.
Ahí con su capitán nuevamente con la pelota. Ahí está Imanol la racha. Después te indica empujón de parte de Imanol. Cerradas. Nuevamente los jugadores del Comité 13 en la mitad de la cancha buscando ahí el primer tanto. Tira el centro, tira el puntazo, buscando la cabeza ahí en el arco y rechaza nuevamente la defensa. Miguel con la pelota por el lado derecho. Se va enredando un poco y se ordenó. Choca la pelota del jugador. Llega Lalo. Esa pelota indica el árbitro, falta. Falta. Falta a favor del Comité 7. Estamos a 11 minutos del primer tiempo. Del segundo tiempo, perdón, aclarando. 11 minutos ya. Sai con la pelota. Esa pelota. Esa pelota sí puede llevar peligro. Tira Shaggy, tira el centro, buscando la cabeza. La defensa con el número 12, muy bien. Rechazándola para el número 10. Nuevamente por el lado izquierdo, atacando el Comité 3. La tira el centro. Un poco desordenada la defensa del Comité 7. Busca el ataque y el árbitro indica penal, tiro libre. Tiro libre peligroso. Tiro libre peligroso cerca del área. Tiro libre peligroso. Sacó roja. Roja para el jugador Miguel. Miguel expulsado. Ya tenía María. Se le iba el jugador 3. Tenía que hacer la falta necesariamente. Una falta técnica le saca del partido a Miguel. Amigo, amigo, amigo. Mira, amigo, ¿qué es? Tiro libre peligroso para el Comité 3, cerca del área. Salió expulsado el jugador Miguel por doble tarjeta. Prepara el centro, va esa pelota, queda fuera de la cancha. Saque de fondo para el Comité 7, con un jugador menos a los 13 minutos del partido. Rápidamente la juega y la defensa, ahora sí con un jugador más, se va a ver ya con la necesidad de salir a buscar el partido el Comité 3. Nuevamente, saque de fondo con el arquero Donato, 0-0 el partido. Este partido puede ir a penales y termina 0-0. Estamos en la segunda semifinal. Saca Shaggy. ¡Vamos, vamos, Arturo! Arturo con la pelota, le tira para Lalo. La rechaza la defensa inmediatamente. Un jugador más del Comité 3. ¡No lo toques, Shaggy! ¡No lo toques! ¡Bien! Dale zoom cuando está lejos, Salva. Ahí viene el chiquirín. Peligro cerca del arco del Comité 7. Con un jugador menos desde los 13 minutos, expulsado el jugador Miguel. Tira el centro, buscando el arquero. Es el arquero atento, el arquero de Donato. Acércate, porque el señor de azul te está tapando. Me meto con la pelota Jaime. La rechaza Chagui. Buscando ahí al número. Mario de la pelota. Si se va adelantada. Fuera de juego, llega el árbitro, no pasó nada nuevamente.
Saque a favor del Comité 3, con un jugador más desde los 13 minutos. Expulsado Miguel por doble falta. 25. No, siéntate, está tapando. No, siéntate, me tapas. ¿Qué haces parado ahí? Saca de fondo para el Comité 7, 0 a 0 el partido con un jugador menos desde los 13 minutos. Va a sacar Shaggy con la pelota. Ahí con la parada de pecho. Pero atenta la gente del Comité 3. Nuevamente Shaggy con la pelota, poniendo orden a la defensa. Ah. Sigue con la pelota Shaggy. Solo contra el mundo. Tira el centro Chagui, buscando ahí a jugadores del 7 y la rechaza el capitán del Comité 3, se va al lateral. Va a haber cambio en el Comité 3, va a refrescar a la gente. Va a haber cambio en el Comité 3. Jugando con un poco de garúa acá en el estadio Vista Alegre. Saque lateral para el Comité 7. El árbitro indica fuera de juego. Hay que estar más atentos al fuera de juego. Se va con todo el Comité 3. Tira el centro, pero ve el aire y jugó su partido. Shaggy la rechaza. La fuera Arturo. Ahí con el luz. Esa pelota se fue al lateral. El 14 es Mario, ¿no? Hay una falta, indica el árbitro. O sea, saque a favor del Comité 7, que a pesar de un jugador menos, viene llevando bien el partido. Acércalo, siempre acércalo. Tiene zoom, pero cuando está lejos, acércalo. ¿Quién? ¿A Rolly? Cambio al Comité 3. Gente fresca nuevamente. Tiro libre para el Comité 7. Y Shaggy con la pelota. El dueño de los tiros de las pelotas libres. Naru te indica, concentrados ahí. Evitando que lleguen los penales. Tenía que tirar la pelota Shaggy. Mucho peligro, muy atento en cámara, por favor. La petitica tira. Shaggy con la pelota, se presta a tirar el. Tira Shaggy con la pelota, esa pelota por poco se va fuera de la cancha. Venga con la pelota Arturo, buscándole ahí a Mario. Vimos el rincón de los peligros, la esquina del peligro, donde están las barras. Pelota peleada por ambas escuadras. La vista indica, falta a favor del Comité 7, peligroso, falta peligrosa. Es la oportunidad porque ya no queda nada para finalizar este segundo tiempo. Prácticamente si llega el gol, termina el partido.
el árbitro ahí poniendo la distancia correspondiente. Se presta a tirar el tiro libre peligroso a favor del Comité 7. El árbitro pita, tira el centro, esa pelota buscando la cabeza, llevando peligro y Manuel la nuevamente rechaza la defensa. Y Manuel atento ahí, se aprieta sin peligro, fuera de la cancha. Al saque de fondo para el Comité 3. Minutos de peligro en estos momentos, ya finales del segundo tiempo. Si queda empatado el partido, nos vamos a los penales. Ahí atacando por la franja izquierda del Comité 3. La pelota se va fuera de la cancha. Y Manuel saca el lateral rápidamente buscando ahí a... Saque lateral para el Comité 3. La rechaza nuevamente la defensa del 7. Sigue con la defensa del Comité 3. Llegando con el número 10 a la mitad de la cancha. Buscándola ahí al jugador. Pegado ahí, nuevamente por ahí, por la franja derecha del Comité 3. Pégate. Tira el centro, nuevamente la pelota. Y Manuel por el lado derecho. Con un jugador menos el Comité 7 desde los 13 minutos. La ruta indica, esa pelota se detiene. Falta a favor del Comité 7. Dale zoom. Tenemos con Shaggy nuevamente en el dueño de las pelotas paradas. Buscando la cabeza de algún jugador que llegue ahí al arco contrario y abrir el marcador y sellar este partido nuevamente. Tira el Shaggy la pelota, tira el centro, va al centro del área. Esa pelota fuera de la cancha. Saque de fondo. El aire también juega su partido. Corriendo viento por aquí. Ahí el capitán del número 3. Ailton, pégatelo, Ailton. Nuevamente con la pelota del número 14. Ailton, pégatelo. La rechaza. ¡Salta, Ailton, salta! Ailton con la pelota. El número 22. La pelota cae. ¡Ailton, salta! Gary la rechaza. Tira libre. Oye, no, no. No se mueve encima de él. Saca el lateral para el Comité 3. Hasta los laterales son muy peleados, ¿eh? Muy intenso, se ha puesto. Ahí acomodándonos con la cámara ahí para tratar de llevar las mejores imágenes. Estamos en medio de la barra, chicos. Así que por eso se nota movido acá la cosa. Dica lateral el árbitro. Pero que saque correctamente, dice. Nuevamente la rechaza la defensa, el número 22. Ya se ha puesto de ataque prácticamente todo. Todos los jugadores. Ahora sí. Viene el contragolpe. Nuevamente la defensa rechazada, rompiendo. Nuevamente con la pelota Mario. Mario con la pelota. El número 14 que entró en el segundo tiempo. Esa pelota se va lateral. Ahí con la pelota Imanol. Y
Cosa del fútbol que se veía acá en la cancha. 27, 28 minutos ya del partido. Esto está por terminar. Tiro libre para el comité 7. Tira Chay el centro. A puro corazón prácticamente el comité 7, con un jugador menos. Mano, delante, mano. Ahora sí, todos al ataque, ¿eh? Ya cerca los 30 minutos del segundo tiempo. Con la pelota Imanol, el dueño de la zurda, buscando el centro peligroso para todos sus compañeros ahí en el área del Comité 3. Se prepara a tirar el centro. Puede ser una de las últimas jugadas. Tira el centro buscando la cabeza. Llega al área. ¡Y se va el arco! No, indica el árbitro. Fuera de juego. Poncha, poncha acá, poncha acá. Vete adelante y poncha en su cara, corre. Voy a ver Aymar. Déjalo, está jugando. Saque de fondo para el comité 3. La rechaza su capitán y mandó al tiro al cabezazo. Le da miedo que le meta el Mario con la pelota. Acaba el segundo tiempo, entonces a penales.